covenant has been broken by mankind, leaving us with no shoulder, with no shoulder to rest our head on, to rest our head on, to rest our head on. Who's got my back now, when all we have left is deceptive, so disconnected? What is the truth now? Buenísimos días, jabalís. Bienvenidos a un nuevo vlog, señores. 7:30 de la mañana. Nos hemos despertado a las 6 de la mañana solo para hacer lo que acabáis de ver en el vídeo. Eso sí, más feliz imposible. Aquí el señor me dijo: tío, lo vamos a hacer, aunque sea una mierda, aunque estemos reventados, aunque nos durmamos por el camino. De verdad que vale muchísimo la pena. Y lo hemos visto en la cámara, las tomas no las hemos visto en el ordenador, en grande y demás, pero creemos que han salido espectaculares. Es hora de camino a casita, a desayunar, a empezar el día, que tenemos un día súper, pero súper movido. Nos vamos a Barcelona, ¿es? A Barcelona, ahora mismo no estamos en Barcelona, estamos en Arenys de Mar, que está a una horita de Barcelona, ¿puede ser? Cerca de Girona, sí. Cerca de Girona. Y nos vamos a grabar con Agon, entrenamiento de brazo, photoshoot, grabación, ya sabéis cómo va. Pero señores, empezamos bien el día, 7:30 de la mañana, bien prontito, y hallamos una hora y media de pie. O sea que hoy va a ser un día bastante interesante, pero joder, estoy súper contento simplemente por lo que acabamos de grabar. Bueno, vale, ya estamos aquí, On Training, Barcelona. Si os acordáis, aquí vine después del Mr. Olympia para el photoshoot de Agon también, para el Arnold Classic. Quien se acuerde lo sabrá. Aquí tenemos a Pau y a Guille, ya viendo toda la ropita que nos vamos a poner. Por ahí están Chesco y Adri, que ya están preparando lo que son todos los focos, toda la iluminación para las fotillos. Aquí el señor Chesco, Adri, que está por ahí. También tenemos, como no puede ser de otra forma, a la señorita Lorena y a mi compañero de viaje, Mauro. Y nada, señores, la verdad, no os voy a mentir, estoy cansadete. Nos hemos despertado a las 6 de la mañana en el coche, casi me duermo, pero sí, estas cosas ya sabéis que me alucinan, me llenan de energía, me molan muchísimo, me motivan. Así que, señores, cafetito en vena y nos vamos al photoshoot de Agon. Primera parada hecha, photoshoot más o menos, ya tenemos las fotos hechas, después hacemos el vídeo, pero toca comer un poquito. El vídeo, por cierto, se ha encargado este hombre, ya lo visteis en el Titan, menuda cosita. Buah, eso es dejarse la piel literalmente por el trabajo, vaya hostia, se ha pegado. Aquí tenemos a Guille con las clases de posing. ¡Bum! Oye, se te ve bien en la salud. Joder. Y nada, ahora le toca a Lorena hacer sus fotos, que ya ha hecho el vídeo.
Y bueno, Gabriel, ahí me toca comer, luego descansar un poquito y hacer lo que es el tema de vídeos. Tenemos fotografía hecha, después toca grabar y no sé si tendremos tiempo para ir a entrenar. Así que, pero bueno, por ahora eso, vamos a comer un poquito. Vamos a recuperar fuerzas y poquito más. Esto sí que es la realidad de los shootings. Esto de aquí. Preentrenamiento en vena y a entrenar ahora. Buah, es que está moscado, ¿eh? Y ahora a entrenar un poquito de brazo. Y tú también más, ¿no? ¿Entrenar brazo? Tengo que entrenar brazo. Sí, sí. Just to know what you knew. Christmas every time we start locking eyes. I'm lost control. Oh, it's paradise with honesty. But I'm in the dead of the night. Let the darkness. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas every time we start. Vale, vale, vale. Ha sido increíble, ¿eh? Lo que es muy guay que siempre, ¿vale? Intenta que sea natural. O sea, tú, en, yo, Classic, ¿vale? Es, plan, posar a muerte y ponerme a full. Tú es que, ¡pam! Tío, a mí me gusta más así, tío. ¿Más que así? Mucho más, tío. O sea, se te ve ahí. ¿Sabes por qué? Porque tú al hacer esta, si tú te pones así, ¿vale? Y te vas a hacer esa de ahí, se te ve muy, como muy forzando, ¿sabes? Y la espalda baja y la meto toda arriba. Muy forzando. Pero el otro es más natural, ¿sabes? Mucho más fácil para ti. Mucho mejor, tío. Y encima, saca la espalda que ya, ¿sabes? Mucho mejor, tío. Mucho mejor. Encima, hombros bajos, tío. Te salen todas las bolas, hombros bajos. Mano abierta, claro. O mano cerrada. Eso da igual, porque tú, lo que queremos es que salga toda la espalda, ¿sabes? Y que no. Tu fallo es que pelas el lumbar. ¿Sabes? Sí, hasta tú, final, ¿no? Lo que quieres hacer con tanta fuerza es meter tanto lumbar que al final lo pierdes. Lo pierdes, tío. Vale. Y aquí. ¡Pam! Perfecto, tío. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Todo sale, tío, todo alineado. Y el lumbar te ve de puta madre. Esta la tienes clavada. Esta espalda, tío. Esta espalda. Otra vez espalda. Otra vez. ¡Pam! Mucho mejor, tío. Me gusta mucho más, ¿eh? Me gusta, pero muchísimo más, que antes. Muchísimo más. Y es, o sea, mucho más fácil de posar, ¿eh? Es mucho más fácil y aparte, tío. O sea, el asunto es que se te ve todo, ¿sabes? Se te ve todo. Haz. Mucho mejor, tío. De puta madre, bro. Mucho mejor, ¿eh? Es mucho más fácil para mí, tío. Mucho más fácil. Otra vez, ¿eh? Último. Vale. Giro. Pum.
¡Pam! No. ¿Por qué? Porque tú, fíjate. O sea, tú piensas que tu hombro es muy grande. No necesitas. Yo, por ejemplo, tengo que rotar mucho para que se me vea. Sí, tú tienes. Pero si te pongas así y con la espalda un poquito más baja, lo que haces es hacerte más ancho, ¿sabes? Porque tú si giras, ¿vale? Si giras, vale, tienes más hombro, pero pierdes espalda. Sí, no, lo meto todo arriba, claro. Entonces, yo por ejemplo, sí que debo rotar para que se me vea el hombro. Pero tú es al revés, tú tienes menos espalda que hombro. Acuérdate, está nivelado, está nivelado. Baja un poquito esta. Nivélate. A mí me gusta más, tío. A mí me gusta más, bro. Jorge, te digo una cosa, este vídeo no monetiza, Igual, bro. ¿Sí? A mí me la suda. Yo os quiero por lo que sois, no por el dinero. ¿La espalda? No, por el sonido, todo el rato, por la música. ¿Y si pones otra música encima? No, porque quiero que se me oiga. Que queda mejor. Jefe, qué grande eres, joder. Nos vemos, nene. 6 semanitas, A muerte. Brody, 6 semanitas, me cago en la puta. Tengo más ganas que... ¡Bah! No, no sé si estoy más nervioso de que compitas tú o de que compita yo, te lo juro, Primero seré el afortunado yo de verte a ti. Pero sí. Y estar ahí grabando. Primero, yo estoy a menos semanas, Bueno, señor, me voy para allá, que ya estamos en el tren, jabalís. Despedimos a este animal. Bueno, jabalís, ya estamos en casita. Tengo la última comidita del día aquí en la mesa. Y señores, estoy, ¿qué hora es? Son las 10:30 de la noche, última comida, o sea, imaginaos las ganas que tengo de ir a dormir para hacer la última comida a las 10:30, la suelo hacer en torno a las 12:15, pero vaya tute de día, nos hemos despertado prontísimo para grabar ese pedazo de posing, me ha flipado, o sea, me parece que esos posings tienen esa esencia clásica, esa esencia, no sé, tan bonita, yo lo veo súper bonito, lo veo súper armonioso, el fondo, la silueta, no sé, a lo mejor me gusta demasiado el Classic Physique y por eso pues lo exagero un poco, pero a mí ese tipo de posing, ese ambiente, ese fondo de madrugada, despertarse, ir a posar, me parece una locura, pero la verdad es que hoy me ha pasado muchísima factura, 2 semanas seguidas grabando a muerte, desplazándome, sobre todo cambiando de rutina, que es lo que más te mata en una preparación, o al menos lo que yo pienso, porque cuando ya estás en modo robot, en plan ABC, ABC, ABC todos los días, pues como que los días pasan, pero cuando ya te cambian de rutina, se hace un poquito más cansado, y la verdad que hoy lo he notado muchísimo, o sea, en el photoshoot tenía una cara de zombie, luego entrenando brazos, súper fatigado. Es cierto que he dormido poquísimo, porque hemos dormido súper poco, nos acostamos sobre las 12, 12 y media, nos hemos despertado a las 6, así que quieras que no, el dormir tan poquito, el despertarse pronto, ir a posar, hacer el cardio, ir a Barcelona, ir al photoshoot, estar grabando vídeos, fotos, ángulos, haz este ejercicio, ahora este, pampea este músculo, ahora este, haz este ejercicio, repítelo porque necesitamos la toma perfecta, después vete a entrenar. La verdad, señores, que estoy reventado, así que jabalís, yo creo que lo voy a dejar aquí. Es más, creo que nos está reventando el vídeo esta luz, que está parpadeando, no sé qué le pasa. Así que me parece que eso es una señal para que me calle, me coma esto y deje el vídeo. Mañana volvemos a la rutina, seguimos a muerte, señores, 6 semanas para competir y tengo unas ganas tremendas. Estoy muy cansado ahora mismo, pero la motivación al 200%. Así que nada, jabalís, espero que os haya gustado muchísimo estos vídeos con Mauro, que, joder, salen un poquito de lo normal. Han sido un poquito extraños, pero bueno, me lo he pasado súper bien, ha sido súper divertido. Mauro es un 10 de persona. También su pareja, Silvia, me ha tratado, pero vamos, le he invadido a la casa y me han tratado, pero de verdad, los dos son de 10. Y bueno, si están viendo el vídeo, que sepáis que sois enormes y que me lo he pasado súper bien, me he sentido como en casa. Y millones de gracias por absolutamente todo lo que habéis hecho por mí, porque ha sido una pasada y lo dicho, me he sentido como en casa, así que muchísimas gracias. Y bueno, jabalís, lo dejo aquí porque eso me está reventando y supongo que a vosotros también. Así que señores, cuidaos muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.